vamos a iniciar nuestro estudio. Es el primero del mes de septiembre. Por cierto que ya hemos pedido el que se actualice a Raquel de la rama Ceres, actualicemos también a José Luis, bueno, vía José Luis, el cartel para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se los enviaremos, yo creo que para la siguiente sesión. La siguiente sesión va a estar con nosotros Rafa, ¿no? Rafael Martínez Leiva. Y después daré la conferencia yo y después vendrá Oscar nuevamente, como este mes de agosto, también están invitados él y Rafa, ¿no? La idea, como ya lo hemos hablado, es dar un enfoque enriquecedor con otras maneras de presentar la temática de la doctrina secreta. Nos vamos a iniciar nuestro estudio. La dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y elevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Del Brahdanyaka Upanishad. Así sea. Bien, pues aquí, como les comentaba sobre el calendario, estamos en el tercer mes del trimestre. Alguien hablaba del cambio de horario. No creo que todavía en España se cambien las horas. Cuando Jolly comentó que quizá a finales de octubre, ¿no? O si es antes, pues les avisamos sin problema. No creo que haya problema. Usaremos estas mismas claves para octubre, noviembre y diciembre. Y también estarán los hermanos acompañándonos con sus colaboraciones los tres meses. O por lo menos, yo sé, ahorita hasta el mes de noviembre. Bueno, ya les aclaré que ya estamos haciendo el otro cartel, vale. Mañana está el estudio para los que estén interesados de las cartas de los Mahatmas con Enrique Reich. Están todos invitados, ahí aparecen las claves para los que quieran asistir. E insistirles que la manera en que él presenta el tema es muy enriquecedora, dado que abarca temas que normalmente no se dan en los estudios regulares de las cartas de los Mahatmas. Están ustedes invitados y si quieren también hacer llegar invitación a otros interesados, vamos a agradecérselos. Este próximo domingo, la Federación Teosófica Interamericana ha invitado a Eneida Carbonell, uno de los grandes miembros más activos que tiene la Logia España en California, en Los Ángeles. Eneida nos va a presentar el tema Las tres modalidades del ser. Domingo 10 de septiembre, y ahí están los horarios que ya conocemos. Las claves son las mismas de todas las actividades en los domingos. Insisto, Eneida Carbonell, la hermana, ustedes han de conocer también a sus hijas, que son también muy activas y están muy presentes, sobre todo en el Instituto Crotona en Los Ángeles, también de la sociedad, con el tema de las tres modalidades del ser. Es un tema que ella aborda muy bien y ha estado también ella haciendo llegar las invitaciones para su participación a esta versión que ella presenta de la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica. Bien, pues vamos a ir a la temática de lo que hoy nos toca. Por cierto, habíamos dejado estas últimas imágenes aquí.
Es una reproducción de Luzbel, ¿no? Cuando ustedes meten a Google y le ponen Luzbel, el ángel de la mañana, de la primera mañana, de la hora temprana, lucero tan brillante, aparecen imágenes. Y esta a mí me gustó, ¿okay? Hay otras que se han ido degradando por la idea misma que tienen las tradiciones religiosas de que él fue un aspecto oscuro y todo lo contrario. Pero vamos a tocar el tema. Dice, desde entonces en todas las escrituras paganas, a eso me refiero, se reputó que admitían el mismo significado, mostrando todas como demoníacas, y se pretendió y se pretende que la verdad y los hechos pertenecen al cristianismo y que solo con él principiaron. O sea, el cristianismo ataca a todas las religiones no cristianas diciendo que son demoníacas. Un poco, un exceso de obsesión y de fanatismo, y lo digo así claramente porque no hay como la enseñanza de la filosofía hindú, por ejemplo, la Advaita Vedanta, ni la enseñanza del budismo en el oriente y el budismo tibetano. Y si vamos a los demás países, como en China, el Shan, que es un budismo adaptado a la visión taoísta, y en Japón, el Zen, ¿no? O sea, es comprensible que el cristianismo, pues más bien no la enseñanza, sino las estructuras de poder dentro del cristianismo, traten de decir que es la única forma y la única verdad. No es tampoco el único, ¿no? Las otras dos religiones monoteístas también lo hacen con el objeto de que sus feligreses se sientan, digámoslo así, más cobijados de que están en la verdad. Esa conciencia, la conciencia eterna, el absoluto, que está en nosotros, Atma, recuerden, la parte más elevada de nuestra naturaleza, que es uno con el absoluto, con la deidad, con la seidad. No tiene nombre, no tiene estructura, no es un ser. Por eso tanto insiste la doctrina oculta, es. Y eso no significa ninguna estructura individual separada del universo. Estamos dentro de él, somos él. Y ahí es donde, pues, otras tradiciones se han ido, vamos a decir, con el paso del tiempo, ubicando en posiciones en que de alguna forma refutan esta enseñanza básica y eterna. No significa tampoco que esas tradiciones sean negativas, al contrario. Pero como lo hemos hablado, casi todas ellas nos llevan a la versión del camino largo. El camino largo es ir vida tras vida, haciendo cambios, modificando nuestras estructuras, purificándonos e ir creciendo lentamente nuestra transformación hasta llegar y ahí coincidimos todas las fuentes religiosas en el punto en que nos liberamos, nos realizamos, también se puede llamar. Y aquí comenta también este pasaje, así como los asuras que se habían convertido en los dioses inferiores, rebeldes en la lucha con los superiores, en las creencias populares, ¿sí? O sea, un prejuicio generado para colocar a los asuras, que son los primeros, ellos surgieron, recuerden que lo hemos estudiado con tal. Los asuras o los suras, que así eran un nombre original, surgieron en el universo noumenal, que no tiene mucho que explicó José Luis de una manera muy bien, muy clara. O sea, de los dos universos que ha habido, el primero, el noumenal, el que dio la base, los elementos, las jerarquías, para que el siguiente universo tuviera el material y fuera el fenomenal, los suras o dioses,
principales surgieron en este primer universo. Obvio, a este universo le llaman el universo de la luz y al nuestro, el de la materia, el de la oscuridad. Pero pues las religiones hicieron sus arreglos y ahora le llaman el de la oscuridad al primer universo y el de la luz a este. Pero eso depende de cada quien y el criterio que ustedes crean. Vuelvo a repetir el pasaje. Así como los asuras se habían convertido en los dioses inferiores, rebeldes en la lucha con los superiores, en las creencias populares, bajadas en prejuicios, del mismo modo el arcángel más elevado, o sea, Luzbel, el Agatodaimón, verdaderamente así se le denominaba, el principal, el más grande, el Logos benévolo mayor, se convirtió en la teología en el adversario o Satán. O sea, la teología lo alteró y lo convirtió en el adversario. Si ustedes se van al Antiguo Testamento, que es el elemento básico para el Nuevo Testamento, se puede decir así, van a ver que ahí nunca se habla de Satán. En las versiones obvio cristianas de las Biblia posteriores, modernas, pues ya le ponen, porque pues, si no, ¿cómo justifican el dogma? Siempre es el adversario lo que se opone. Pregúntense ustedes, ¿dentro de nosotros no hay nada que se oponga a lo que queremos? ¿Qué hay en nosotros que tiene cierta manera de ver el mundo y otra parte la contraria? O sea, hay una, en dentro de cada ser humano hay una lucha permanente, constante, que son la luz y la oscuridad, el adversario se puede llamar así. Sin él no habría evolución dentro de nosotros y fuera de nosotros. Pero esto está garantizado por la interpretación fiel de alguna escritura antigua. Blavatsky dice que no hay nada de garantía que esto sea así, el adversario sea Satán, sino al contrario, él gobierna las planos materiales, Lucifer. Él es el que, bajo su, vamos a decir, su mandato, gran parte de las jerarquías que están más cerca de la parte material se someten a él, si podemos llamarlo así. Esa es la función que él tiene. Los descubrimientos recientes de las tablas caldeas vindican el buen nombre de las primeras emanaciones divinas. Volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes el diagrama que les hice del universo noumenal y el fenomenal? Esto está basado 100% en la enseñanza oculta, que vamos a ver con más detalle, pero que fue el capítulo que les envié adjunto en alguna vez en la guía sobre las jerarquías, ¿sí? Que está en el tomo número 2 de la doctrina secreta, la versión de los 7 tomos. Sea, hay tablas caldeas que hablan de que estas emanaciones divinas, las primeras, son las más elevadas, ¿sí? En cambio, como dice acá el párrafo, la angelología cristiana se deriva directa y únicamente de la de los fariseos que trajeron sus doctrinas de Babilonia. Recuerden que en la tradición judía había dos grupos de sacerdocio, los fariseos y los saduceos. Los comentarios de Blavatsky nos dicen que los fariseos eran mucho más materialistas y los saduceos eran mucho más místicos, poder decirlo de alguna manera. Entonces, ese punto es muy importante. Aquí se habla de que los fariseos trajeron la doctrina de Babilonia. Los saduceos, los verdaderos guardianes de las leyes de Moisés, no conocían ángel alguno y se oponían hasta la inmortalidad del alma humana, no en el espíritu impersonal. O sea, cuando hablaban de que no había inmortalidad del alma, se referían al alma de la personalidad. Nuestra personalidad no es inmortal, en el sentido de que hablamos de los principios superiores. Recuerden que nuestra personalidad está formada por cuatro aspectos: la mente concreta, el Kama Rupa, las emociones, la vitalidad, prana, el doble etérico, Linga Sharira, que es el doble realmente de este cuerpo,
Esos cuatro aspectos son finitos. Nos los dieron nuestros padres, básicamente el Linga Sharira, el doble etérico y el cuerpo físico. O sea, esos cuatro aspectos, cuando venga la muerte, tenderán a casi todos los cuatro a disolverse, a desaparecer, salvo aquellas experiencias superiores que son absorbidas por la parte espiritual nuestra, la tríada superior. Entonces, volviendo a repetir el párrafo, la angelología cristiana, que viene de, fue copiada de el Areopagita, ¿no? El pseudo Dionisio el Areopagita, que era un pagano, hay que reconocerlo, un místico griego. En algún concilio, pues vieron que esa versión encajaba bien para poder tomarla y la usaron, ¿no? Que ese es el tema de la angelología cristiana, los arcángeles, los ángeles, los tronos, los serafines, etcétera, etcétera. Son términos de este autor. Ya hay investigación sobre eso. Pero vuelvo a repetir el párrafo. La angelología cristiana se deriva directa y únicamente de la de los fariseos, por eso tiene problemas, que trajeron sus doctrinas de Babilonia, y en Babilonia ya habían marcado a Lucifer como el mal. En cambio, los saduceos, el otro grupo que estaba como parte de la tradición judía, sacerdotes, los verdaderos guardianes de las leyes de Moisés, no conocían ángel alguno, o sea, no conocían a alguien negativo, ¿sí? Demoníaco, Satán, no había para ellos ese conocimiento. Y se oponían hasta la inmortalidad del alma humana, a la inmortalidad de la personalidad. En la Biblia, los únicos ángeles que se mencionan son los hijos de Dios, mencionados en el Génesis número 6, considerados ahora como los Nephilim, los ángeles caídos. Se les consideran los ángeles caídos. Y varios ángeles en forma humana, los mensajeros de Dios judío, cuyo rango necesitan un análisis más minucioso que el que hasta ahora se ha dado. No es tan simple el tema de las jerarquías divinas, ¿no? Acaba de dar a ver una escuela de una perdón, una escuela de verano en la sección española, y hay un material que se ha mandado. Yo les recomiendo que lo veamos. Creo que Chuy ha estado distribuyéndolo. Ya habla, por ejemplo, de la jerarquía de compasión, de los seres de compasión. Y eso es importante que ustedes lo consideren, que lo tomen en cuenta para poder entender que las versiones que tenemos de las tradiciones religiosas, sobre todo las que se han constituido todas en marcar y demonizar a Lucifer o a Luzbel, pues solamente son esa parte dogmática y fanática. Y la versión que da Blavatsky trata de enmarañar ese engaño, se puede llamar así. Vuelvo a repetir este pasaje. En la Biblia, los únicos ángeles que se mencionan son los hijos de Dios, ¿sí? Mencionados en el Génesis 6, se consideran como los Nefilim, los ángeles caídos, y varios ángeles en forma humana, los mensajeros de Dios judío, cuyo rango necesita un análisis más minucioso que hasta ahora se ha dado. Es importante que notemos que el tema de las jerarquías divinas es muy rico y que tiene, por supuesto, varias líneas de interpretación, ¿no? Por ejemplo, los ángeles caídos. ¿Caídos a dónde? Más bien son los que encarnaron en nosotros, en la persona. Una interpretación es esa. Son esa parte de las jerarquías manasaputras y anishvatas que nos dieron la autoconciencia, la mente, a mediados de la raza Lemur.
eran caídos porque venían desde los niveles muy superiores a descendían a los planos materiales. Ya se fijaron que la vez pasada hablábamos de que el decir arriba y abajo no significa abajo caer a los infiernos, no es así. Es un error que es muy usado para hablar de lo negativo. Así pues, no se nos muestra tan claramente como es posible en un fragmento que permaneció intacto, de suerte que no hay lugar dudas en su lectura, que los ángeles rebeldes habían sido creados en la parte inferior del cielo, esto es, que pertenecían y pertenecen a un plano material de evolución. Por más como no es el plano que podamos conocer con nuestros sentidos, permanece invisible generalmente para nosotros y por ello es considerado como subjetivo. Hay una parte de esos ángeles más materiales, fueron con, se ve, habían sido creados en la parte inferior del cielo, si quieren llamarlo así, en los planos más cercanos a los seres humanos. ¿Sí? Por eso, al ser más materiales y tener más relación con la materia, pues tenían más la polaridad interior, el oponente, el que se oponía, el que se rechazaba, y por supuesto tenían un poco mayor, una libertad mayor en el sentido de tomar, de actuar. Estaban pues los gnósticos, y aquí al hablar los gnósticos, siempre que yo trato el tema de los gnósticos, me refiero a la gnosis de los primeros siglos de la era cristiana, ¿sí? Respecto a los hermanos gnósticos modernos, es otro tema al que yo no me voy a meter. Cuando hablo de los gnósticos, hablamos de los gnósticos de los siglos anteriores al cristianismo y los posteriores, que son los que hay bastante material y alguna vez hemos visto, por ejemplo, la obra de Pistisofía, yo la recomiendo. Esta obra tiene los comentarios de la señora Blavatsky, no sé si sea fácil, yo la conseguí hace mucho tiempo y vale la pena analizarla. Ahora, no es tan sencilla por la simbología y la terminología de Pistisofía. Se le atribuye al gran gnóstico Valentín. Pero bien, vamos a nuevamente al párrafo. Estaban pues los gnósticos tan equivocados al afirmar que nuestro mundo visible y especialmente la tierra ha sido creado por ángeles inferiores, los Elohim inferiores, acuérdense lo que habla la Cábala, de los cuales era uno el Dios de Israel, según ellos se enseñaban. Estos gnósticos se hallaban en el tiempo más próximos a los anales de la doctrina secreta arcaica. Aquí hay todo un tema complicado que también vamos a abordar y que tiene que ver con la jerarquía de los siete sefirot que de alguna forma participaron en la formación de acuerdo a la versión cabalística, en la formación del ser humano y que se tocan algunos temas en Génesis. Y que, por supuesto, el Dios de Israel tuvo una, vamos a decir, actividad sumamente, vamos a decir, fuerte en la formación y creación de seres humanos, en la generación de seres humanos. Pero no estamos hablando de ese Dios de Israel que es la tercera sefira. Recuerden que en el árbol sefirotal hay tres partes. Primero, Keter, la corona, Joshma y Bina. Bina es la posición en que el Dios de Israel, que Jehová ocupa, pero en el nivel más elevado. Pero como sabemos que de ahí emanaron las siete jerarquías o sefirot, en cada una de ellas vuelve a aparecer este aspecto de esta jerarquía que generó seres humanos, y por supuesto, a medida que desciende, se degrada, y por eso Blavatsky aquí habla. Y este punto es, lo vamos a ver porque hay un diagrama que yo hice en algún otro curso que se dio,
y vemos la función tan importante que él tuvo, los nombres que están ocultos en el Génesis, uno piensa que Adán es un ser, que Eva es otro, y que Caín y Abel son otros. De acuerdo a la enseñanza oculta, no es así. Y es importante que lo abordemos en su momento, porque ahorita me desviaría. Existe más de una interpretación, porque hay siete claves para el misterio de la caída. ¿Bien? O sea, podemos decir que hay siete caídas. Además, en la teología hay dos caídas: la rebelión de los ángeles y su caída, y la caída de Adán y Eva. Esto es importante. Simbólicamente, Adán y Eva caen cuando comen del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque adquieren la mente, la autoconciencia. ¿A eso le llamamos caída? Sí, desde un enfoque es una caída, porque ellos habitaban en un estado de conciencia podemos decir, impersonal, no había autoconciencia. Imagínense un niño de 3, 2 años, o sea, así. ¿Cómo vamos a llamar? ¿Cómo? Por eso Adán no reconoce a Eva desnuda, ni Eva a él. No se ven desnudos, no se cubren. Después de comer del árbol, sí, porque se sienten que separados, porque la mente crea ese mundo de separación. Todo un tema que vamos también a abordar. Por eso aquí habla de dos caídas: la de los ángeles rebeldes por la rebelión y la de Adán y Eva. Así, tanto las jerarquías superiores como las inferiores son acusadas de un supuesto crimen. La palabra supuesto es el término verdadero y correcto, pues en ambos casos la acusación está fundada en un concepto erróneo, por supuesto. Las jerarquías superiores y las inferiores no juegan el papel que la iglesia, tradiciones monoteístas, quieren que juegue. Y algunas no monoteístas también. ¿Por qué? Porque el juego es que hay que ser buenos y destruir a la oscuridad. O sea, la luz debe prevalecer contra la oscuridad. ¿De dónde surgió la luz y la oscuridad? Pregúntense, de logos inmanifestados. Si ustedes destruyen la oscuridad, ¿qué le pasa a la luz? Se destruye a sí misma, porque los dos aspectos son uno. Solamente que el logos los separó, porque es la manera que se puede generar este universo. El adversario. La luz es adversario de la oscuridad, aparentemente. La oscuridad es adversaria de la luz, aparentemente. Pero eso está compenetrando todo. O sea, yo no soy partidario de la dualidad en el sentido concreto, porque en realidad todo emana del uno. Pero para explicarlo, podemos hablar que nosotros esas dos fuerzas, mírenlo ustedes, esas dos fuerzas se mueven dentro de nosotros. Quizá ya las hemos pulido y limpiado a través de varias vidas. Y ahora nuestro oponente está más sosegado y está más armonizado. Pero aún no hay esa unión para volver al Padre, a la unidad. Eso es lo que llamamos realización, y eso es lo que, de alguna manera, tanto la enseñanza teosófica como la enseñanza oculta hablan del camino largo y el camino corto. Y así lo repite la Cábala y lo repiten todas las tradiciones, incluso las religiosas. La mayor parte de las tradiciones religiosas no quieren saber del camino corto porque pierden el control del feligrés. O sea, prefieren que estemos sometidos y dogmatizados y vida tras vida, pues ahí vamos, empujando para llegar ahí. En cambio, el camino corto, que es la que llevan los místicos, es más inmediata, de la que habla Krishnamurti,
de que habla el Buda, de la que habla Blavatsky, la voz del silencio, de la que habla Ramana Maharshi, etcétera, etcétera. Ambas se consideran en el ocultismo como efectos kármicos y ambas pertenecen a la ley de evolución intelectual y espiritual de una parte y física y psíquica de otra. ¿Sí? La caída es una alegoría universal. Ustedes y yo no hemos caído. Presos de las tentaciones, presos de las debilidades. Caemos constantemente, pero solamente por esa caída vamos a tarde o temprano a triunfar, a convertirnos en lo que somos, en esa divinidad que está prisionera en un traje de materia y que una de las funciones para que se libere es que evite caer, sino que armonice su naturaleza. Reconozca que es la divinidad interior y no el traje. Eso es lo que nos acaba a todos, porque el traje nos separa. Si yo estoy identificado con el traje físico, por los sentidos, y por supuesto con los objetos que me rodean, estoy por dentro. El camino largo, no hay otro. Es mucho sufrimiento, mucho dolor, hasta que la conciencia va dando cuenta de que no puede seguir haciendo, no puede ser masoquista toda la encarnación y todas las encarnaciones, ¿no? Pero cuando tenemos acceso a una enseñanza como la tradición oculta, de repente nos enfrentamos a esa disyuntiva. O voy al largo o voy al corto. No podemos negar que la mayoría prefiere el largo porque pueden manejar su mundo, su vida, su familia y sus diversiones. Hacen una especie de mezcla ahí. Sí se puede. Se alarga el periodo de transformación, pero se puede. Pero los que están decididos a verdaderamente realizarse van por el corto. No es nada fácil, no es para todos. Y una vez, el mismo Buda lo decía, hay un sendero largo y hay un sendero corto, y no es para todos el corto. Es más, Ramana Maharshi decía, ni siquiera se les debe enseñar a los del sendero largo, que hay uno corto porque no están todavía para eso y lo van a desechar o lo van a menospreciar. Sigue el siguiente párrafo. La caída es una alegoría universal, representa un extremo de la escala de la evolución. La rebelión es esto, es la acción de la inteligencia diferenciándose o la conciencia en sus diversos planos, buscando la unión con la materia y en el otro, el extremo inferior, la rebelión de la materia contra el espíritu o de la acción contra la inercia espiritual. Es aquí, en este medio de esta rebelión en la que ustedes y yo nos encontramos y gran parte de muchas jerarquías también, podríamos decirlo así, no estamos en un universo muerto, sino un universo lleno de vida, de seres que por un lado, creatividad de la luz que cuidan y ayudan a la humanidad y a todo el sistema, vamos a hablar del sistema solar, como están las que hacen su trabajo del lado de la oscuridad, que es su función, nos tientan, nos hacen que tengamos debilidades, que todo eso es parte de nuestra ascensión después de haber caído. Somos una jerarquía, unas monadas que hemos caído en la materia, en el traje de materia. Por eso luchamos para liberar. Y depende de nosotros esa liberación. Y aquí se encuentra el germen de un error que tan desastroso efectos ha tenido en la inteligencia de las sociedades civilizadas durante 1800 años. Blavatsky dice, es un errorzazo. En la alegoría original, la materia y por lo tanto los ángeles más materiales es la que se consideraba como vencedora del espíritu. O arcángeles que cayeron en este plan. Ellos, los de la espada flamingera o pasiones animales, habían puesto en fuga a los espíritus de las tinieblas.
Si ustedes se dan cuenta que hay un error tremendo. En los planos inferiores, ¿quién tiene más fuerza? Las jerarquías que tienen más materia en su composición. Las jerarquías sumamente espirituales no tienen, por lo menos directamente, no lo pueden hacer. Tienen que hacerlo a través de otras jerarquías, más densificadas. Y así, estrato por estrato, va descendiendo su influencia. Es todo, todo un tema este de las jerarquías. Y por eso insisto que vean los vídeos. Hay varios vídeos. Uno dio a Ángels, muy bueno, ¿no? También Nuria, José, o sea, varios miembros presentaron temas sobre el mismo señor Tarragó también. Se los recomiendo y espero que, como todos estos últimos fueron los que lucharon por la supremacía de la espiritualidad consciente y divina en la tierra, y fueron vencidos sucumbiendo al poder de la materia. Cuando veamos cuando entraron los Manasaputras, los Anishvata y los Kumaras también, vamos a darnos cuenta qué es lo que significaba esa lucha por la espiritualidad consciente y cómo sucumbieron a la materia. ¿Por qué? Porque los trajes de materia los aprisionaron, se puede decir así. Bien, aquí ya estamos iniciando esta última parte. Déjenme ver. Sí, es el punto 8 de la estanza número 2. Ya estamos casi al final de la. Y esta parte ya la hemos tocado, pero la quisiera yo leer. Dice así: las llamas vinieron, los fuegos con las chispas, los fuegos de la noche y los fuegos del día. Ellos secaron las aguas turbias y oscuras, con su calor las agotaron. Los las, o sea, los espíritus de la altura, los elevados, y los lamaín, los de abajo, vinieron y secaron a la tierra. ¿Se acuerdan que ya hemos abordado el tema de la primera generación de seres que la tierra tuvo? ¿Se acuerdan que la tierra estaba todavía en formación y reclamaba la jerarquía de seres que están gobernando la tierra, en la tierra, Gaia, vamos a decirlo así? Le pedía al sol que mandara a sus representantes para poder tener vida, seres. Y el sol le contestaba, o sea, la jerarquía solar que estaba responsable de todo esto decía: aún no es el tiempo, no estás preparada, todavía no. Estaba incandescente, se puede decir. Espera y dirige tu petición a las jerarquías de la luna, a Selene, creo que así menciona el pasaje, no estoy acordando más o menos. ¿Qué pasó? Pues la tierra dijo: de acuerdo. No me hacen caso. Estoy usando una terminología muy simple, ¿no? No me hacen caso para tener vida. Voy a usar los sobrantes del globo C. ¿Sí? Acuérdense que son el globo C antes del globo D nuestro. Lo que sobraba de ahí, de seres que habían desarrollado las rondas, etcétera. Y con esos sobrantes que tengo ahora, voy a construir seres monstruosos y malignos que habitaron el mar, porque en esa época la tierra estaba estaba completamente inundada. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las jerarquías responsables, los Dian Shohans, responsables de la vida planeada, ¿no? De seres sencientes, conscientes, que iban a habitar, de animales especiales, de toda una serie, un programa completo, y vieron que estaban estos monstruos en los mares, que eran malignos y tenebrosos y peligrosísimos. Y dijeron: no, esto no puede ser. Hicieron morir a las formas de dos y de cuatro caras. Lucharon con los hombres cabríos, con los hombres de cabeza de perro y con los hombres con cuerpo de pez. O sea, había una mezcla que la tierra
naturaleza, la madre, había utilizado para crear nuevos seres. Y ellos secaron la tierra y, por supuesto, destruyeron a todas estas formas de vida monstruosa y que no respondían realmente al programa. Ya en algunos pasajes se menciona que ha habido varias creaciones y que han sido destruidas porque no estaban acorde al plan. O sea, hay una búsqueda de la perfección, está evolucionando todo. Y este punto vale la pena analizar. Si fueron destruidas seres que habitaron la Tierra antes de que empezara el ciclo de la cadena, los globos, etcétera, de las rondas, quiere decir que hubo un fallo y que se corrigió hasta donde se pudo. Y que a partir de ahí ya llegaron los seres que sí iban a contribuir, como eran los Pitris lunares, que acababan de terminar la cadena lunar y que venían a ayudar, venían las mónadas de la luna y ellos a ayudar a la evolución de los seres humanos. Nosotros somos hijos de la luna. Y no lunáticos, ¿eh? Bueno, algunos. Somos mónadas lunares, encarnadas en la Tierra, en trajes de materia diferente y superior, porque la cadena terrestre es superior a la cadena lunar. ¿No? Pero esto no quita que haya habido fallos en la construcción o en la formación o en la creación de los seres antes de que empezaran las rondas normales en la cadena terrestre. Hasta acá hemos llegado. Si hay alguna duda, pregunta, vamos a abrir. No me detuve ahora porque era un tema que se podría entender sobre Lucifer y condicionamiento para nombrar a las jerarquías negativas cuando eran las principales positivas. Y después, a muchas de esas jerarquías que fueron creadas en el universo fenomenal, las elevaron cuando en realidad pues no están. Bien, vamos a abrir los micrófonos por si hay preguntas. Uy, no hay preguntas que... ¡Ay, ha salido Georgina! Vamos, Georgina, por favor. Querido hermano Isaac Pauli, cuando mencionas a los saduceos y a los fariseos, Sí. dices que los saduceos fueron los que, guardianes Sí. de la ley de Moisés. Muy de ¿Y Moisés. cómo fue a dar hasta por allá o cómo es que ellos fueron guardianes de eso? Bueno, es una historia larga, ¿eh? Después de que todo eso se formó en los años posteriores a que salieran de Egipto todos los judíos, tuvieron 40 años en el desierto. Después buscaron una tierrita porque pues necesitaban y se agarraron con los filisteos. Y pues realmente la tierra de miel y cosas así pues estaba habitada, entonces tuvieron que sacar y matar y hacerse de tierras para estar ahí. Vino la etapa de los reyes, reyes que conocemos, David, Salomón, etcétera, y después les cayeron los caldeos, o sea, Babilonia, y se llevaron, destruyeron el templo, y se llevaron todo lo que pudieron, y se llevaron al pueblo también, y lo tuvieron esclavizado. Creo que duró 3 siglos la esclavitud en Babilonia. Ahí el pueblo judío o los sacerdotes místicos se empaparon de la enseñanza caldea, que es donde viene la cábala. Eso es versión de la señora Blavatsky. O sea, los judíos adquirieron ese conocimiento. Ya había influencia de Egipto. Recuerden que Moisés, pues, hay opiniones de que Moisés era egipcio, pero se compadeció del pueblo judío. Y si fue judío, pues estaba influido por los estudios sacerdotales, etcétera, etcétera, de la magia y del conocimiento. Aquí lo interesante es que
durante los siglos que estuvieron los judíos bajo el dominio caldeo, babilonio, ellos fueron formando la estructura de la Torah, de la enseñanza judía. Tomaron de varias versiones. Por ejemplo, el diluvio, ya los caldeos hablaban del diluvio miles de años antes que los judíos, y entonces ellos tomaron, lo adaptaron. Historias como la del niño de Moisés que en el río fue encontrado. También hay historias mucho más viejas que, o sea, se hizo todo una preparación. Esa es la versión de Blavatsky. Y por supuesto, cuando los judíos volvieron a las tierras donde fueron liberados y volvieron a donde es Jerusalén o esto, donde es la zona donde habitaron hasta la época de Cristo, hasta el año 70, porque los romanos se la volvieron a hacer. Ya había una estructura religiosa muy fuerte, desarrollada, y se dividían en dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran como mucho más materiales, más dogmáticos. Y los saduceos eran como más místicos, más respetuosos de la ley de Moisés, que querían realmente, protegían eso y eran, vamos a llamarlo así, menos en la visión dogmática, o si puede decir, como lo tenían los fariseos. Recuerden que cuando Jesús se dirige a uno de los, a los a, critica, creo que a los fariseos los llama sepulcros blanqueados. Entonces, se puede decir así que la formación de estos dos grupos estaba muy relacionada con todo ese tránsito del pueblo judío. Además, había místicos, ¿no? Había dentro de los saduceos, me parece ser, que había la rama esta donde Jesús estuvo, los nazarenos, había una mezcla de grupos místicos, los nazarenos. Por eso el cabello largo del maestro y las túnicas. Pero eso es lo que te puedo decir, sobre el tema de los fariseos. Gracias. A ver, Mari, por favor. Gracias, Isaac. Gracias. Yo lo que quería comentar es lo siguiente. En realidad, cuando hablamos de asuras y suras, estamos hablando de distintos niveles de ahora sí que de emanación de las jerarquías, ¿verdad? Los asuras vinculados más con una parte espiritual y los suras con una parte terrenal. Y si es así, entonces mi pregunta se relaciona con esto de las caídas. Se habla de Sí. dos caídas. Entendería yo que la primera caída, que es como en un nivel todavía de jerarquías muy alto, y que a lo mejor también se relaciona un poco con esa limpieza que ese mismo nivel alto hizo de los monstruos que aparecieron en la tierra en alguna de las de las eras, es lo que entendería yo. Y si esto es así, si la segunda caída más bien se relaciona ahora sí que con la cuarta raza cuando finalmente tenemos mente, ¿no? Esa es una pregunta que quería hacer. Y hay otra que tengo, pero bueno, ¿qué me pudieras comentar sobre eso? ¿Realmente entendí bien? Mira, el tema de las caídas es un tema, como ya te dije, se habla de varias caídas, ¿eh? No nomás de la caída de los ángeles rebeldes. ¿Te acuerdas? Y eso lo vamos a ver, que una parte de las jerarquías que tenían que darnos la mente, ¿qué hicieron? Pues las jerarquías que nos tenían que dar la mente, Un grupo, pues una parte de ellos, ¿qué pasó? sí, Se pues es, opusieron. ajá, exacto, o sea, ahí hay un problema, ¿no? Un problema porque decía que las formas de la tercera raza, a mediados de la tercera raza, Reich, estaban No todavía eran primitivas adecuadas. y no eran adecuadas. Entonces, ¿qué hicieron? Se negaron. Y tardaron hasta principios de la cuarta raza, Atlante,
Y ahora obligados por la ley, porque ¿qué pasó con los seres humanos que no recibieron esa activación? Se mezclaron con animales. Ajá, y salieron estos monstruos que la tierra tuvo que deshacerse de ellos. No, no, cuidado, los animales son los que formaron la raza muda y lo identifica Ah, Blavatsky con estos monos antropoides de color rojo. okay. No son estos que se habla aquí que la tierra dijo, pues yo me quiero deshacer de ellos, No, ¿no? no, no, esto es una primera creación que fue destruida Okay. antes de que empezaran las rondas en la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que la creación no es perfecta, no salió a la primera los seres humanos, ¿no? Incluso cuando empezó realmente la formación del ser humano para darle la mente, activarle la mente por los Manasaputra, los Anishvata y los Kumaras, pues unos se negaron porque no los veían desarrollados lo suficiente. Recuerda que el tema estaba en que, aunque estaban separados los sexos, había hermafroditas. Eso lo vamos a ver con calma, ¿sí? El hermafrodita poseía los dos sexos. Y entonces los seres humanos de ese momento podían tener sexo, ¿no? Así que mezclado. Esa parte poco a poco fue perdiendo fuerza y a finales de la raza Lemur ya se estaban definiendo los sexos. Un grupo que tenía el sexo masculino, nacía con los dos, pero uno estaba desarrollando, el otro estaba atrofiándose hasta que desaparece uno de los dos. Y es por ahí, a principios de la cuarta raza, dice la doctrina oculta, que interviene, que quieren ahora sí activar a los que no habían, a los humanos sin mente, los amente, pero estos ya habían hecho la suya con un animalito ahí medio grande, femenino, que les gustó. Y ya se había generado una raza muda, así se llama. Esta parte es considerada como caída, ¿sí? Porque fueron obligados a encarnar en eso, fueron prisioneros de la ley kármica que los obligó por no haber respondido en el momento adecuado. O sea, yo estoy hablando ya de una caída. La otra es de la que habla de Adán y Eva. Pues tampoco es una caída. Una caída desde el enfoque del estado de inconsciencia que estaban en el, entre comillas, en tu formación de las primeras globos. Acuérdense que el primer globo, el A, el B y el C, pues los seres estaban apenas formando. Y en el globo D, al principio de la raza Lemur, también estaban, los seres eran inconscientes en el sentido, en la terminología de autoconciencia. Y hasta mediados de la tercera raza raíz Lemur, que vienen estas jerarquías a activarnos y a darnos la mente. Entonces, caídas ha habido de diferente manera, para poder entenderlo así, amén del tema de los ángeles rebeldes, que ya todo, yo los remito mucho a que vean el material que se hizo ahorita en la escuela de verano de aquí de España, que les puede ayudar bastante y que Chuy la tiene en el WhatsApp, creo que la tiene ahí. Gracias, Isaac. Y yo quisiera hacer una última intervención porque Sí. justo antes tú ya estás empezando con esta estancia 2, el punto 8, pero hay aquí algo que a mí me llama mucho la atención. En el último párrafo previo a que inicia el punto 8, Sí. dice, nos habla de Saturno, dice Saturno o el dios luna judío. Es el que se representa como el que prevalece, tanto por Hesiodo como por Moisés, pero ninguno de los dos fue comprendido y aquí cómo fue desfigurado su verdadero significado. Entonces, pensando en Saturno, Saturno en realidad es el que representa como la ley kármica, los lipicas. Esa sería mi pregunta, si es Sí, que es un fuera símbolo. la parte. Blavatsky lo menciona como símbolo representante de la ley kármica. Ah, muchas gracias, Mira, Isa. el tema de la leyenda es interesante, ¿no?
Se supone que hubo una lucha entre las jerarquías de los planetas sagrados y unos contra otros. Estamos hablando por pura ilusión simbólica, no estamos hablando de. Y que al final Saturno queda indemne, se retira de un grupo y aparentemente los que estaban en contra, ahora él está con los que estaban a favor. Una, la religión judía lo tiene como. Acuérdate que es el Sabbat, los sábados es el día de Saturno, lo tienen como una El ajustador de cuentas, como algo elevada. así, ¿verdad? Sí, y además, astrológicamente, pues él gobierna todo lo que es la parte material, los huesos. Es muy material. Muchas Sí, gracias, hay muchas cola gracias. para buscar ahí, te lo digo. Sí, ¿verdad? Es muy Uy, interesante. sí. Gracias. A ti. Daniel, por favor. Hola, buenas noches. Vamos a ver, quizás si en el mundo nominal, este Sí. mundo de la ideación, Sí. está todo previsto para que luego se dé el mundo fenomenal, ¿cómo podemos hablar entonces de errores en el mundo fenomenal si ya todo está previsto en el mundo nominal? ¿Quiere decir eso que el mundo fenomenal en la Tierra, por ejemplo, cuando hace esa... crea esos monstruos de los que hablamos, Sí. lo que está diciendo es que la Tierra también está sometida al libre albedrío o no tiene nada que ver? Sí, hay, es un tema que yo originalmente, cuando yo empecé a estudiar la enseñanza oculta, a mí me cuestionaba, ¿no? Decía, bueno, ¿hay o no hay perfección? ¿Hay o no hay libre albedrío? ¿Hay o no hay? Está una cosa definida. Hay un programa en la mente divina, en Mahat, la mente universal, y hay una serie de jerarquías que están, cada universo va mejorando, ¿no? Los siete primordiales o los Ahi, los Lipika, los Manasaputra, los Anishvata, los Kumaras y todos los que van bajando, cada universo ellos dan un paso, al menos la mayoría da un paso para mejorar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este universo no es perfecto, sino que está en mejora, puede haber fallos. Y a pesar de que en el universo nominal del que habla la literatura hindú, en el material que les envié, ¿no? En los Puranas, ¿no? Nos habla de que ahí se formó la base del universo fenomenal y que de ahí surgieron los primeros Suras, o sea, las primeras divinidades que después se fueron las jerarquías de los siete planetas sagrados, exceptuando al Sol, que no es un planeta, sino una estrella, nos llega la idea de que todo estaba preparado para que este universo material, específicamente hablando del sistema solar, se desarrollara de acuerdo a un plan. Era obvio. Pero el tema está es que no todos los que estaban dentro de las jerarquías estaban en el nivel adecuado. Si tú analizas, o ya lo veremos, de los Manasaputras, dentro de los Manasaputras, que son los que nos dieron la mente, la autoconciencia, junto con los Anishvata, había siete niveles de la jerarquía, había siete niveles de desarrollo, desde los más elevados a los menos elevados. Entonces te das cuenta de que ahí, si los menos elevados tenían que llevar a cabo una función, podrían haber mucho más fallos que los más elevados. O sea, todo nuestro universo está en un proceso de cambio y de transformación y de evolución. Aunque digan que es maya, pero en realidad nosotros somos parte de eso. Y de ahí que entonces los fallos se presentaran. Creaciones que fueron desechadas, no nomás hablan los judíos y la tradición oculta, otros pueblos también hablan de creaciones monstruosas que fueron destruidas, ¿no? Los caldeos hablan de eso también, los egipcios también. Y dentro de ya de la formación del ser humano, cuando estaba determinado que le dieran la mente, la autoconciencia, pues sucedía
que no todos los seres humanos estaban al nivel adecuado ni formados materialmente correctamente para recibir la conciencia, o sea, la mente. ¿Qué pasó? Pues que unos decidieron aceptar los que estaban más o menos formados y otros se negaron, porque tienen, o sea, podemos negarnos, tenemos, hemos conquistado la autoconciencia por miles de años en otros universos y Te se negaron. congelaste, niño. ¿Sí? Y se negaron. ¿Y qué pasó? Pues después vino el golpe kármico porque Te los congeló Isaac. me No, congelé. está No, bien. no, No, estás no, bien, estás está bien. bien. Está bien, está bien. Nos congelamos todos. Magali, ¿te congelaste tú? Magali. Entonces, ¿qué pasó? Pues que de esas jerarquías que activaron a los seres humanos estaban en mejor condición y más desarrollados. No, no todas las jerarquías que entraron eran de un nivel superior. Todas tenían diferentes grados de desarrollo. Y una parte de ellas se había negado y lo dice el pasaje, nos negamos porque tenemos autoconciencia, porque no están preparados los vehículos para que los activemos. O sea, se negaron rotundamente, a pesar de que pudo haberse planeado todo que fuera así. Es que es como si Autoconciencia es un tema complejo. un escritor se le revelasen los protagonistas y hiciesen lo que quisiesen en un libro, ¿no? Por ejemplo, en una obra. O sea, el creador, el autor, el escritor, tiene pensado cómo van a actuar los protagonistas de un libro. Ajá, ya te Pero, sin entendí. embargo, es Me inconcebible, da ahora. me cuesta entenderlo, que vayan Sí. por su cuenta los protagonistas. ¿Me comprendes, Isaac? Daniel, yo te sugiero, como a mí me pasó, que vayas por ahí y vayas estudiando, bueno, Buscando. vayamos estudiando y lo tienes ahí sin rechazarlo, ni aceptarlo. Simplemente lo pones ahí en stand-by. A Sí, mí sí, me sí, pasa sí. así en cosas que digo de repente, digo, ay, pues sí, mejor lo dejo y me espero. Ya me encontraré en un momento donde me viene la clarificación. Dio la inspiración, sí, de acuerdo. Gracias, Vale, Isaac. a Gracias. ti, Dani, por favor, y después Salomón. Gracias, estás, gracias. Volviéndolo a Suras y Asuras, Sí. al tema de ello, creí haber estudiado en algún sitio que uno se oponía a la evolución humana y el otro no quería la evolución humana. Y tuvieron de desacuerdos entre ellos, y creo que fueron los asuras, si recuerdo bien, quienes predominaron y por eso que seguimos la evolución humana. Estoy correcto, y son parte de los Manapasaputra, ¿verdad? Sí, es posible que yo, ahorita que estabas diciéndolo, me estaba yo acordando que cuando les pidieron a los Kumaras que generaran seres humanos, que ellos produjeran, se negaron porque eran célibes y puros. Pero después sí lo hicieron. Entonces, uno se encuentra con que las jerarquías que han alcanzado cierto, un gran desarrollo y tienen autoconciencia, no son autómatas, tienen cierta libre albedrío, sea que sea a favor o sea en contra. Probablemente los que se negaban era que decían, aún no está preparada el vehículo material. Y los que decían que sí, mira, vamos a hacerlo porque la ley dice que lo hagamos. ¿Sí me? O sea, es la misma disyuntiva que ustedes y yo tenemos en nuestra vida. Hay cosas que las hacemos y nos damos cuenta que no hay problema porque nos parece que es. Y hay cosas que decimos, no, aunque me diga alguien, oye, Isaac, es el momento. No, no, me parece que no y tengo la decisión de esperarme. En eso se estriba. Para mí, la clave de mucho de la evolución, del proceso de crecimiento. Porque si me equivoqué al negarme, tendré que aprender por karma la amarga lección.
y que muchos de nosotros lo llevamos a cabo de esa forma. Entonces, los suras y los asuras finalmente son parte de la vida una, a pesar de que unos estén del lado de la luz y otros del lado de la oscuridad. Es que es lo que no acabamos algunos de entender, y eso yo lo he discutido con algunos. Se nos ha quedado el modelete de que la luz es lo bueno y, la oscuridad son malos y hay que acabar con los malos. No es así. Necesitamos a los dos. Sin los dos no hay universo y no hay autoconciencia, porque de los dos surge la tercera, la base del triángulo, que es Mahat, la mente. Y lo tenemos que ver o no según cada quien. Porque nos quitamos la idea fantástica y idealizada de que Diosito, Diosito es blanquito. No, no. Ya hay un pasaje de el tomo número 2 de la versión de 7 tomos que dice: Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Y uno dice: ay, híjole. Pues sí, porque ahí te cuestionas esa versión que te sembraron. Las tradiciones religiosas exotéricas, que pues en eso se basa. Si somos capaces de entenderlo, seremos más compasivos con aquellos que, pues, que están haciendo de las suyas, porque sabemos que están más de otro lado, y no quiere decir que son malos y hay que matarlos, no. Simplemente decimos, esto lo someto a la ley divina, y que decida la ley divina, porque yo no soy el juez, es la ley la que decide. ¿A quién coloca a cada uno en su lugar? Sí, exactamente. A eso se refería, a recordando bien a cuáles eran los seres de la luz y cuáles representaban la oscuridad. Esa jerarquía que pues estaba en la parte de jerarquía, creo que fue que estudiando la jerarquía fue que encontré eso. Y se me quedó eso. Yo algún día yo le preguntaré a Isa, a ver qué entiende sobre eso. Gracias, hermano, por su explicación. Muy Gracias, agradecido. Dani, a ti. Salomón. Sí, hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tu ayuda. A Oye, ti. Isaac, esto quiere decir que nosotros, estas mónadas que estamos experimentando en este planeta, en este tiempo, y como seres humanos, cometemos muchos errores. Sí. Pero también, las jerarquías, digamos, desde el tercer logos para acá, todas las jerarquías están también experimentando y por eso también pueden cometer errores. Sobre todo los que tienen, los que están completos. Porque mira, dentro de todas las jerarquías, vamos a dejar a las jerarquías superiores que ya vienen desde muchos universos desarrollándose y tienen una autoconciencia omnisciente. Hablemos de las jerarquías que están, pues, a los niveles mental, porque por ahí empieza el tema. El mental, pasional, el kama rupa, el kama, y todos los demás niveles, más material. No todas las jerarquías que están ahí están completas. ¿Qué quiere decir eso? Hay una parte de la jerarquía que lleva a cabo, hace las cosas el bien por el bien mismo, sin cuestionarse. Sí. ¿Sí? O sea, hay seres, ángeles, arcángeles, como le quieras llamar, que no son humanos, que están ahí y responden a la ley que les impulsa a hacer las cosas de una manera determinada. No Sí. ejercen en ellos el libre albedrío, entre comillas, como nosotros. Es el tema del ser humano. Ahora, hay seres humanos que están también inmersos en alguna, porque eso es una de las vías de desarrollo. Las jerarquías espirituales van, hay seres humanos que están ahí colaborando con jerarquías en diferentes niveles según el desarrollo del ser humano. Y sí, pueden cometer errores, ¿por qué? Porque probablemente están en perfección y pudiera haber, están completos, que eso es muy importante. Completos me refiero a que tienen sus principios y han vivido como seres humanos. O sea, lo que quiero decirte es que hay una parte de la jerarquía que actúa por el bien mismo y una parte
que está cada vez más el ser humano poblando. Y eso lo decía San Pablo en los Evangelios. Nosotros los juzgaremos a ustedes, tarde o temprano. Algo habla así San Pablo sobre el tema. Entonces ahí podríamos entender que sí, que puede haber, si hay una jerarquía donde haya humanos que fueron humanos y tienen la autoconciencia, pues que puedan cometer errores, podría. Los otros, casi la mayoría, se puede decir que actúa por el bien mismo. Ahora, estamos en un Kali Yuga y aquí yo no meto la mano. Así te digo. O sea, ¿cómo vemos el mundo? Si tú, Salomón, te pones a ver el mundo, ¿cómo está? Destrucción, guerras, enfermedades, cambio climático, Corrupción. corrupción, hay de todo. Se supone que las jerarquías superiores son las que nos deberían influir de alguna forma. Ellas hacen lo que pueden, pero bajo el ciclo del Kali Yuga les cuesta mucho trabajo influir en nosotros. Interesante. Sí. Muy amable, Isaac, como siempre, gracias. Sí. Isaac, María Rosa tiene una pregunta en el chat que dice: teniendo en cuenta todo lo que hoy comentas, los seres humanos actuales desde su inicio, ¿somos por descendencia evolutiva responsables de que la humanidad progrese adecuadamente ayudada por los seres de compasión? ¿Es así? Sí, cuando adquiramos la autoconciencia y la madurez. O sea, cuando se nos dio la mente, a mediados de la tercera raza lemur, no tuvimos la mente así, sino empezamos como el bebé, ¿no? Que poco a poco fue desarrollando la mente, pasó y el bebé pasó a ser niño, del niño pasó a la adolescencia y de la adolescencia empezó a hacerse ser humano. Y recuerden que incluso lo dice Blavatsky, la mente, los principios superiores no acaban de pasar sino hasta la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nosotros estamos muy ligados al proceso de transformación, pero que no empezamos a ser divinos, o sea, seres autoconscientes totalmente, cuando las jerarquías nos activaron. Se tardó. Tanto que hasta mediados de la raza Atlante, cuarta raza, subraza Atlante, fue cuando se densifica el cuerpo humano de una manera tremenda, porque antes éramos muy etéreos, muy sutiles y gigantes. Ha habido todo un proceso. Si me puedes entender, Salomón. No era yo. Ah, ¿quién era? Perdón. Era María Ah. Rosa. Vale, María Rosa, vale. A ver, Patricia, por favor. Hola, Isaac. Muy buenas tardes a todos. Una pregunta. Entonces, actualmente hay muchas personas que están en la Tierra trabajando con estas jerarquías angelicales, ¿no? Son las personas que están en sanación, están haciendo algo por la humanidad, ¿es correcto? Mira. Por un lado tenemos la versión de Blavatsky. Ella dice, es inútil que le pidamos a las jerarquías, a los ángeles, etcétera, etcétera, que nos resuelvan la vida, ¿verdad? Es su opinión, ¿verdad? Y yo no voy a entrar a cuestionarla. Por otro lado, yo sé que hay reuniones de sanación, de curación. Y se apela a ciertas jerarquías que son sanadores. Puedo decirles que puede haber, si kármicamente hay una posibilidad, que ciertas fuerzas superiores se derramen sobre la persona por la que pedimos para ayudarla. ¿Sí? Porque kármicamente lo merece. Y no hay la suficiente oposición para negarse. Yo no diría que fueran todas jerarquías, son seres divinos. A veces estamos hablando, como decía el daimón de Sócrates, de la parte superior de Sócrates, ¿no? Su mente superior, su alma, vamos a llamarlo así. Pero hay seres que nos cuidan
que nos ayudan dentro del campo de la ayuda que se puede dar. Y aquí entra el comentario de Blavatsky: de nada vale que hagamos devocionales o les rindamos adoración, porque ellos no responden a eso. Pero por otro lado, podemos decir que ha habido cierta constancia de ayudas en esos grupos de sanación, que incluso en la sociedad hay, ¿sí? Que se apela a las a diversas jerarquías o divinidad, que ayuden a fulano, a sutano y a mengano, y por lo menos yo he sido testigo de que hay algo que sí se da. Entonces, me encuentro en esos elementos, Patricia, que por un lado parece que no, pero por otro lado sí se ve que pasan cosas, ¿sí? Y eso puede depender, pues, incluso de la ayuda kármica que pueda recibir la persona porque lo merece. Bueno, espero que te haya contestado. Gracias, sí, gracias. A ver, Rafa, por favor. Gracias, Isaac. Bueno, nada más como comentario a la recién pregunta que hizo Patricia, me surge un comentario que puede ser también como pregunta. Las jerarquías están en nosotros. Sí. Entonces, más bien depende a qué jerarquía nos estamos dirigiendo, porque yo siento que cuando hacemos oración, estamos dirigiendo a las jerarquías internas, a nosotros mismos. Realmente quienes están haciendo algo por la humanidad somos nosotros mismos. Desde luego, como lo has comentado, tanto como el karma lo permite. Sí. O sea, yo así lo siento, porque incluso en las cartas Mahatma también dice, pobre, pobre humanidad, es la única desheredada de esta tierra, ¿no? O sea, nos tenemos a nosotros mismos. En la medida que nosotros vayamos evolucionando en conciencia, es la medida en que podemos ir ayudando a nuestros semejantes, pero nuevamente dentro de lo permitido por la ley del karma. Sí, exacto. Bueno, esa es una opinión. No, está muy bien, Rafa. Coincido contigo en cierta manera, ahorita vemos, sí. Sí, porque he escuchado a los que estamos en la oración, que es la oración se hace desde el corazón. O sea, nos estamos dirigiendo a esa parte de nosotros que está presente internamente. Sí. Porque si empezamos a rezarle a un angelito que vemos en un templo, o qué sé yo, a una imagen, pues no somos nosotros mismos, nada más que no somos conscientes de eso. Sí, bueno, esa es lo que es simplemente una opinión. Y la otra, en cuanto a lo que preguntó Georgina de los saduceos, ¿no? Como guardianes del verdadero conocimiento. Aunque no he estudiado los saduceos, pero sí he escuchado acerca de los brahmanes y considero que es algo similar. Durante miles de años, la casta brahmánica o de los brahmanes eran los herederos y que conservaban ese conocimiento de la sabiduría divina. Pero en algún momento llegaron algunos, o sea, eso era por mérito propio, no era por herencia. Pero sí, al llegar algunos, decidieron que fuera por herencia. Entonces, pues los hijos, aunque no tuvieran ese nivel de conciencia, pues ellos eran los que tomaron la casta sacerdotal, por decirlo así. Y se suponía que ellos eran los que sabían, pero no tanto así. Sin embargo, entre estos brahmanes sí había algunos iniciados, por decirlo así, que tenían ese conocimiento. Pero ese conocimiento es de acuerdo a la tradición de boca a oído. Entonces, lo mismo considero que pasó con los saduceos. No se puede generalizar que en la época del Maestro Jesús los saduceos todos eran iniciados, sino que había algunos que sí, que prevalece, que mantenían en secreto el conocimiento y era dado a los dignos, pero había otros que no. Por eso es que el Maestro Jesús, pues también entró ahí a corregir. A tratar de retomar la sabiduría divina y compartirla con todos. Bueno, y podríamos seguir en eso. Sí, gracias, nada más. Sí. No, ahorita me acordé de Apolonio de Tiana, que él también tuvo que reformar en el primer siglo de la era cristiana
toda la enseñanza de los pueblos paganos, por lo menos de los pueblos griegos, donde se hablaba de las divinidades griegas. Y el tema de las jerarquías y la ayuda es un tema que puede resultarle a unos difícil de entender, de por qué no nos ayudan, yo le he pedido y me ha ayudado, porque hay toda una parafernalia. Yo no me decanto por ninguna de las dos, porque sí soy consciente de que puede haber una ayuda, si el karma lo permite, ¿sí? ¿De quién? No sé, no me puedo atrever a decir, porque soy, ignoro eso. Pero sí te puedo decir que ha habido resoluciones y intervenciones para ayudar directamente al sujeto bajo condiciones que kármicamente lo merecen. Entonces hay una parte de estas jerarquías que intervienen y ayudan. Pero eso no hace que yo diga que sí, que Blavatsky no tiene la razón. Yo creo que es una combinación. Muy bien. Otro comentario, Isaac. Ahorita sobre las dos caídas se mencionaron, ¿sí? Una es de los asuras, que exotéricamente con X son considerados como elementales o demonios o dioses. Ajá. Pero esotéricamente, o sea, con S, ocultamente, ellos son seres divinos, sí, que sí, descendieron para ayudar a la humanidad, que era el mundo. Para dar, por decirlo así, la mente, con todo lo que ya se ha mencionado. Ahora, la caída del ser humano, pues más allá de que se cruzó, por decirlo así, o se reprodujo con animales, yo lo veo que al momento de recibir la mente, ya caída. Ya nos hacemos cargos de nuestra propia evolución. Antes, la naturaleza nos iba llevando paso por paso. Y la analogía que podríamos hacer es como la mamá que cuando tiene su bebé, que lo tiene que ayudar, cómo se alimente, cuidarlo, protegerlo, en fin, estar muy al pendiente. Pero llega el momento en que lo baja de sus brazos para que empiece a aprender a caminar, por ejemplo, ¿no? O el niño quiere que lo deje ya. Exactamente. Entonces lo deja y empieza a andar. Y ya después, más grande, pues tiene que agarrar su propio camino. Es como, las aves cuando avientan al pajarito para que vuele por él mismo. Entonces, eso también se puede considerar como una caída, pero en una caída en una conciencia en donde nosotros necesariamente tenemos que hacernos responsables. Algo así. Vale, gracias. Muy bien. Gracias, Rafa. A ver, Tere, y después Patricia, y ya ahora sí le paramos, porque si no, no vamos a acabar. Bueno, voy a ser muy... muy corta, mi actuación va a ser muy corta. A ver, es lo que yo percibo, lo que yo vivo y lo creo. ¿De qué Dios hablamos cuando hablamos y le pedimos? ¿De ese que está por ahí arriba? ¿Quién lo ha visto? Y cuando no tenemos nada que pedirle, ¿nos acordamos de ese Dios? Para nada, ¿verdad? Entonces, para mí, Dios... Yo le he dicho muchas veces, lo voy a repetir, está en nuestro corazón, porque es un ser, no es como Jesús que vino y que estuvo y que fue carne y hueso. Está en nuestro corazón, tenemos los dones buenos, los dones malos, y los únicos responsables de cómo lo utilizamos somos nosotros. No tengo que culpar a ese Dios ni a ese Dios, porque no existe. Tengo la suerte de estar en una parroquia de mente abierta, menos mal. Y también está cambiando. La iglesia ahora está cambiando un poquito, pero costará muchísimo. Y después la otra cosa, que quiero decir es sobre la sanación. Es verdad que los domingos tenemos una clase de sanación con Lucila, pero como yo lo entiendo, solamente es una persona que dice una oración a los grandes seres que nos dirigen o que están por ahí, pero no se les pide que nos cure. Desde nuestro interior nos ponemos como en meditación y mandamos buenas energías y buenos pensamientos y no hay más. Esa es la sanación que se hace. No se pide ni al Dios, ni al otro, ni al demonio.
aquí el demonio somos aquí nosotros. Bueno, que me lío. Gracias, Isaac. Gracias, Peter. Patricia, por favor. Isaac, me surgió otra pregunta ahorita que estaban comentando acerca de este yo interno, ¿no? Es el yo superior que nosotros traemos. Es por eso esa frase que dijo Jesús en sus escritos, que nosotros haríamos cosas más grandes que Él mientras estuviéramos conectados con el Padre. Bueno, en realidad el Maestro Jesús dijo varias cosas. Confiemos en que lo que dijo es lo que está apareciendo. Pero si nosotros somos, como Él lo dice varias veces, vosotros sois el templo del Dios vivo. Si nosotros somos ese ser divino, eterno, que está en nosotros, aprisionados en nuestro corazón. Y digo aprisionado porque pues, mientras vivamos hacia el mundo, pues Él ahí se queda. Es posible que el Maestro Jesús tuviera razón. El potencial del ser humano es infinito, no tiene límites. Siempre que esté consciente de que Él es más que un traje de materia, que está temporalmente aquí para aprender y que va a dejar este traje porque este tiene principio y tiene fin. Lo que está en Él es lo eterno. Entonces, la idea es identificarnos con esa parte nuestra, ser eso y no el traje que nos causa pues, muchas experiencias, pero también muchos problemas cuando nos apegamos a cosas y a personas. Entonces, en nosotros está que esas frases del Maestro Jesús se cumplan. Esos poderes dentro del ser humano son inmensos, dormidos, esperando. Y como decía hace rato Rafa, dentro de nosotros están las mismas jerarquías, simbólicamente, las mismas jerarquías divinas que están afuera de nosotros. Las que están afuera son las contrapartes de nuestra parte interior. Si la persona está madura, tiene algunas de las jerarquías ya despiertas. Si hay madurez, si hay realmente un trabajo serio, si está viviendo y practicando, va despertando esos aspectos divinos en nosotros, sobre todo las más superiores, y deja en paz a las inferiores, porque también tenemos de las inferiores. Entonces, tanto Tere como Rafa dicen algo muy parecido. En nosotros está alcanzar a recuperar esa divinidad que éramos con autoconciencia o seguir labrando la tierra a base de mucho esfuerzo por varias vidas hasta que ocurra. No ocurre en una vida, pero sí podemos sembrar ya la semilla en esta vida de ese proceso de transformación. Bueno, Pati, espero que te haya sido suficiente. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Sí, Emilce. Sí, es un poquito, no sé si va a servir, pero un dato, digamos, es que cuando se hace lo oficial, digamos, de la Liga de Sanaciones, lo que se hacía antiguamente en forma presencial, no sé las adaptaciones de lo que se está haciendo actualmente, pero hay una invocación que se usa a nivel mundial y que es una invocación de Geoffrey Hodgson sobre los ángeles. Bueno, sabemos que Geoffrey Hodgson fue especialista en tema de ángeles. Sí. Y él empieza así, salve Devas del arte de curar. Se invoca, después, por supuesto, dentro de lo que es eso, hay que hacer una meditación con una elevación de conciencia, y donde nuestros niveles internos, digamos, también participarían de ese trabajo, digamos. No sé si como canal, pero bueno, sería una especie de trabajo conjunto entre el reino angélico y el reino humano. Esto es hasta donde yo entiendo. Sí, y yo también te apoyo, pues te digo, yo no me puedo decantar por ni por la aseveración firme de Blavatsky, pero tampoco negar que no hay una ayuda. Yo creo, mi convicción es que sí la hay, pero hay que tener merecimiento. Ah,
Y si hay fuerzas que se van a mezclar para poder intervenir y ayudarte. Sí, o si no, uno está adquiriendo una deuda también. Sí. En realidad, mira, como yo a mí me pasó y lo que lo hemos comentado, si tú recibes una ayuda muy fuerte de cosa superior, tú adquiriste una deuda. La deuda es que, ¿qué? ¿Por qué te están ayudando? Para que sigas haciendo un trabajo, ayudar a otros, ¿sí? Entonces, ahí te comprometieron a seguir adelante porque se resolvió un obstáculo que existía en tu vida. Y eso pasa mucho y a veces no lo percibí. A veces hay grandes obstáculos, incluso de salud. Y dices, bueno, tú tienes un problema X de salud, de acuerdo, se va a resolver. Pero vas a dedicar tus energías a seguir ayudando a la gente como lo estás haciendo. No, no sé. O sea, hay una. Es un campo para mí todavía lleno de preguntas, pero lo que sí puedo hacer y decir y constatar de alguna forma es que sí hay una ayuda, aunque Blavatsky también tiene razón. Y en ese sentido, pues a medida que la persona vea que están pasando cosas en su vida y que está recibiendo ciertos favores superiores, pues adquiere más responsabilidad sobre aquello que la vida le está pidiendo que haga. Y eso, en ese sentido, deberíamos ser conscientes y no decir, ah, eso es que fue por pura suerte que yo me curé. Si yo he pedido y he hecho ciertas cosas y estoy saliendo del problema, es que quiere decir que algo dice, sí, queremos que estés bien porque vas a seguir haciendo un trabajo que queremos que hagas. Y en ese sentido, sí estoy de acuerdo, Emilce, que hay ayuda. Y pues puedo decir lo que por experiencia personal lo puedo decir, ¿sí? No me piden, no me digan qué, pero sí les puedo decir, por experiencia personal, sí hay una ayuda, y una ayuda de un calibre muy fuerte. Pero también hay que ver, uno dice, uy, chale, aquí me están metiendo un compromiso, pero fuerte, porque voy a tener que responder ante esta ayuda que me están dando. Sí, Bueno. el que trabaja en la sociedad teosófica siente, el que trabaja lo más desinteresadamente Sí, posible, ¿no? Porque nuestra parte egoísta siempre está, nota esa energía, digamos, nota esas ayudas, no mientras está haciendo ese trabajo, ¿no? No las cuestiones de la vida, no en las otras cuestiones, en ese trabajo en particular. y de verdad, eso mucha gente pues piensa que no es verdad, pero yo ya me atreví ahorita a decir que sí, porque pues yo lo he vivido, entonces sí puedo decirles que sí hay una ayuda. Sí. Pero debe haber esa, no sé, esa decisión de ser mejor ser humano, de no esperar nada, de que lo quieres hacer porque quieres que se abran las mentes de las personas, que haya un mundo mejor, más equilibrado. Y entonces, no dudo, como a mí me pasó, no dudo de que la ayuda pueda llegarle a las personas. Y es beneficioso porque pues, es la esperanza, entre comillas, de mucha gente que piensa que esto, que el tema de la enseñanza oculta o la enseñanza superior o la teosófica es una más que otras. No, no, están muy equivocados. Incluyendo las mismas religiones, desde la parte de la devoción y de la parte mística, también son favorables a esto. Y muchos nos lo dicen los místicos de todas las re tradiciones religiosas, los estados de conciencia que alcanzaron y las experiencias que tuvieron. Bien, creo que ahora sí le paramos, ¿no, jóvenes? Muchas gracias, Isaac. A ti, Emilce. Vamos a decir la invocación, ¿les parece? Cerremos nuestros ojos unos momentos. Y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo.
Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos, chicos. Sí, gracias a ti, Sánchez.